desfila el pabellón nacional, escoltado por un oficial subalterno y cinco caballeros de donde se forman los futuros líderes que conducirán a nuestra Fuerza Armada y a nuestra nación en el año 1824, el cual fue el año que se gestó la Liga de la Libertad, ahora conocida como Fuerza Armada de El Salvador. Conmemorando los 200 años de la Fuerza Armada de El Salvador, institución bicentenaria, la cual ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del plan de control territorial. El cadete ama a su padre y dice que le conservación ante el jefe del ejército, acompañado por un miembro de su Estado Mayor. Las unidades del ejército, símbolo de mando de la profesión militar, comprometido con la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Ahora desfilan ante ustedes los estandartes de las unidades operativas y de apoyo institucional que conforman el Puerto Salvadorillo, escoltado por un oficial de la Fuerza y que encontrará la edición de presencia en la más baja prioridad de la institución. Élite de la Fuerza Armada de El Salvador. Su comandante es el coronel. Independencia patria. Esta unidad se distingue por usar la boina color negro. Estos valientes soldados reciben adiestramiento especializado para ejecutar operaciones militares de alto riesgo.
orientadas a obtener información estratégica y con ello lograr excelentes resultados sobre los adversarios. El batallón de Jaime Vista, desde el centro de la ciudad de Guayao, por tanto más, los compañeros de la ciudad en conjunto efectiva y reserva. Unidad conformada por soldados que descienden del aire para cumplir misiones en tierra y conquistar objetivos de gran valor estratégico. El glorioso escenario de regimiento de caballería, comandado por el segundo teniente de la caballería y comandante de Estado Mayor, Ricardo Alfonso Gómez de Vargas. La misión del regimiento de caballería es efectuar la misión de reconocimiento y seguridad, realizar las funciones óptimas y el déficit, todo el regimiento y todo el combate de la fuerza mayor. En este momento, se lleva el comando de apoyo de transmisión desde la Fuerza Armada, bajo el mando del coronel de transmisiones diplomado de Estado Mayor Oscar Alfredo Ramírez Flores. Tiene por misión establecer enlaces en las comunicaciones. Comunidades ejecutoras de las misiones asignadas, todo con el objetivo de mantener el mando y control. Fecha patria, el escalón de la mujer de uniforme, encabezado por señoras y señoritas oficiales que forman parte de la institución armada, quienes marchan ante el pueblo salvadoreño con profundo fervor patriótico. Desde la creación de la institución armada, la mujer salvadoreña siempre ha formado parte importante en las tareas de la defensa nacional. En la actualidad, dentro de la institución, oficiales y tropa, quienes son madres, esposas e hijas, desempeñando las mismas funciones que realiza el personal más grande. La dentro de la Fuerza Armada, muchachos, ¿quiénes somos? Los paracaidistas. Sí, Fuerza Aérea. Muchachos, el soldado salvadoreño jamás se rinde. Viene la Fuerza Aérea. Bajo el mando del señor comandante jefe de la Fuerza de Salud. Apoyar a las fuerzas de sus deberes en el cumplimiento de sus respectivas misiones.
a apoyar al mantenimiento de la paz interna. Agarrame la bandera esta. En caso de desastres naturales. Observamos que se me va a caer. Conformada por un conjunto de hombres y mujeres. Hay algo así, trabajo. Para mantener la soberanía e integridad de los mares que gobiernan, contribuyendo a la protección de los intereses marítimos del Estado. Esta unidad está conformada por oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y personal de la marina. Podemos observar a los oficiales portando la espada a la mano y al personal de la marina y el interés de la marina. Viviste en su uniforme de gala. Honor, lealtad y valor son las virtudes que ennoblecen a los hombres y mujeres de mar. Dando sus tres unidades orgánicas, batallón de paracaidistas, grupo de operaciones especiales y comando especial antiterrorista. Ofrecemos el pase aéreo de las aeronaves A-37B Dragonfly, aviones Sub-80 de combate, capacitada para custodiar el espacio aéreo nacional y apoyar a las unidades en tierra en sus diferentes tipos de misiones. Observamos la representación del batallón de paracaidistas, unidad élite del Comando de Fuerzas Especiales, demostrando sus capacidades, el cual tiene como misión desarrollar operaciones aeromóviles y aerotransportadas en la profundidad del enemigo. Su lema es: en combate los primeros, sobre nosotros Dios, con nosotros la victoria, con nosotros el honor. En la cúpula de caída libre observamos a los paracaidistas, símbolo de agilidad y precisión. Estos soldados, preparados para enfrentar cualquier reto, son capacitados para realizar operaciones estratégicas en territorios difíciles, utilizando su destreza y entrenamiento para entrar rápidamente en acción desde el cielo a más de 2.000 pies de altura. Bueno, ahorita viene el grupo de la Marina. Es la carroza de la Marina. El 19 de diciembre de 1985, representada por un equipo de francotirador sobre una plataforma con un fusil Barrett M82 y munición especial. Con un guiador y un motor de la naturaleza de eliminar a los principios a largo alcance.
Este es el equipo médico militar. Fuerza Armada del Salvador, Comando de Sanidad Militar. Seguidamente, la representación del Grupo de Operaciones Especiales, Unidad Élite del Comando de Fuerzas Especiales, creado el 9 de diciembre de 1983, adoptando su lema, rapidez y fuerza. La Unidad Humanitaria de Rescate fue creada en el marco de conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, considerando la vulnerabilidad de los países centroamericanos ante la amenaza de desastres naturales y antropogénicos. La UHR ejecuta operaciones de ayuda humanitaria y de rescate a orden a nivel nacional e internacional, donde se presente desastre natural o antropogénico, a fin de salvar y proteger vidas humanas y mitigar los efectos del desastre. En esta ocasión, observábamos a los miembros del Servicio de Guardacostas a bordo del vehículo temático de la Marina Nacional, portando con orgullo los uniformes y distintivos que caracterizan a los hombres y mujeres del mar. El Servicio de Guardacostas fue creado el 23 de mayo de 2023. Bajo la nueva visión de modernización de la administración pública para la adecuada y eficiencia en consecución de la Comando de apoyo logístico, miren. Una arma antiaérea. Rescate vertical, rescate acuático, bomberos forestales y administración de albergues. Podemos observar el vehículo temático del Comando de Sanidad Militar. Es una unidad de apoyo institucional que tiene como misión proporcionar la atención sanitaria a beneficiarios y derechohabientes de la Fuerza Armada de El Salvador. El Grupo CASA y por bandeo de la Segunda Brigada Aérea está conformado por pilotos altamente capacitados y sobresalientes. Del vehículo temático representativo del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada. Esta unidad fue fundada el 26 de febrero de 1913, donde se instaló un taller mecánico para la reparación del material de guerra de la Fuerza Armada, siendo nombrada desde sus inicios como Maestranza del Ejército. Experiencia en vuelo e históricamente es la primera escuadrilla de vuelo acrobático. En estos momentos presenciamos el ingreso del escalón motorizado de la Fuerza Armada de El Salvador, encabezando este bloque la sección de motorizados de la Brigada Especial de Seguridad Militar con su equipo de protección para cumplir la misión asignada. La misión de este personal es brindar seguridad y escolta a personas infantes o agregados militares acreditados en nuestro país. Observemos el vehículo militar Polaris, diseñado para misiones tácticas y de transporte en terrenos difíciles. Dotado de un motor turbo diésel y tracción en las cuatro ruedas, que lo hace ideal para misiones cerradas, Fuerza Armada de El Salvador en la zona rural. Este vehículo militar es compacto y ligero, lo que permite su fácil transporte en aviones y helicópteros. Cuenta con un sistema de carga rápida, que permite la instalación de diferentes tipos de equipos y armamentos. Tenemos nuestra vista resplandor del cielo y presenciamos el paso aéreo de las aeronaves A-37B Dragon.
Bueno, miren, tenemos los vehículos militares de reacción inmediata. Las tareas de nuestros soldados que se desempeñan en las tareas de seguridad y protección de fronteras. Observemos el vehículo militar. Es este vehículo militar como ultraligero para realizar tareas de reconocimiento. Un sistema de conexión a larga distancia a centros de comando y control. Su blindaje le concede resistencia balística nivel 6. Posee un sistema de defensa que permite detener cualquier ataque. Su suspensión le permite lanzar a un terreno rocoso, maldoso, caminos de arena y pendientes extremas. De igual forma, posee un sistema de lanzamiento de vehículos aéreos no declarados, como pasacalles de 6 mil dólares de bajo, objetivos para la guerra, un número de conciencias institucional. Señalamiento del vehículo contiene de uso militar para reconocimiento, mando y control. De uso táctico, diseñado con tracción en las cuatro ruedas para todo tipo de carretera, terreno y condiciones meteorológicas. Vehículo con sistema Estos son vehículos blindados de transporte de personal, diseñados para realizar acciones ofensivas, tanto como defensivas por el armamento que poseen. La escuadrilla aérea Cuscatlán está conformada por aviones A-37 Dragon Fly, con más de 60 años de experiencia en vuelo e históricamente es la primera escuadrilla de vuelo acrobático en la región de Centroamérica. Rocosos, así como también una buena respuesta para la aviación, a pesar de su blindaje de acero reforzado. Además, estos vehículos están propulsados por un potente motor diésel. Ahorita aquí traen la artillería antiaérea. El vehículo Buick es un vehículo blindado táctico de última generación de reutilización estadounidense. Este vehículo ha sido diseñado para tareas de transporte de personal con capacidad 4x4. Proporcionando la fuerza necesaria para conducirse en terrenos rocosos y una buena respuesta de aceleración. Tiene capacidad para transportar de 8 a 10 soldados completamente equipados. Su blindaje lo protege contra proyectiles de ametralladora y esquirlas. A continuación, observamos los vehículos configurados para guerra electrónica. Pertenecen a los equipos de búsqueda, localización y monitoreo móvil. De igual manera, se encuentran integrados en la compañía de guerra electrónica. Su misión es interceptar señales enemigas en el terreno por medio de sus radares y localizar el punto exacto de emisión de dicha señal y mantener la comunicación, transmitir y dominar el espectro electromagnético. Empleada para apoyar a la población civil
ante un desastre natural, antes, durante y después. Realizar mitigaciones de lugares de riesgo. Las ambulancias del Hospital Militar Central prestan servicios de bienestar, prevención del personal derechohabiente, pruebas de laboratorio y exámenes de imágenes por resonancia magnética. Están adecuados con el equipo especializado para atender cualquier tipo de incidente y accidente de pacientes afectados. Se pueden observar dos lanchas rápidas de la flotilla de patrulleras de ataque tipo Boston Whaler Guardian, las cuales son remolcadas por un vehículo Ford 450 y Chevrolet Silverado. Estas unidades pertenecen a la Marina Nacional de El Salvador y están bajo operatividad de la flota, cuya misión es conducir operaciones navales para mantener la soberanía y proteger la riqueza marítima de nuestras aguas territoriales, a fin de contribuir al cumplimiento de la misión. Podemos ver a la tripulación de estas patrulleras de ataque vistiendo el nuevo uniforme número 16 para oficiales navales y personal de marinería. Este uniforme será utilizado durante los meses de invierno en El Salvador. Seguidamente ingresan los hombres del arma de leales y valientes. Antiguamente, la caballería la integraban ágiles jinetes con sus respectivos caballos, y eran quienes brindaban la movilidad y así debilitaban los flancos enemigos. Hoy en día, el caballo es solamente un símbolo.